Hola, ¿qué tal? Aquí estaba reportando para el mundo desde Santiago de Cuba, desde mi centro de operaciones, hablando de lo que ya se nos viene encima, el Festival de la Trova Pepe Sánchez, la 61 edición, el festival más antiguo de Cuba. Es así, son los datos. Aunque, bueno, por allá por la capital parece que no se enteran y lo dejaron de ayudar, pero no hace falta. Óiganme, este año, nada más y nada menos que Pancho Amat y su cabildo del Son van a estar aquí. Ellos van a ser los principales homenajeados. Esto es, comienza el día 16, así que aún están ustedes a tiempo, estáis vosotros a tiempo, queridos fanáticos y fanáticas, de pillar el vuelo del día 12, que sale de España, desde Madrid, sale a la 1 del mediodía, y miren qué rápido, a las 5 de la tarde ya están aquí, en Santiago de Cuba, hora local, con esa pequeña diferencia horaria, pero es así la historia. Ustedes cogen el avión en Madrid a la 1, 1:30, y a las 5 de la tarde en Santiago de Cuba. Y ella esa noche en la Casa de la Trova, gran concierto del septeto santiaguero. ¿Que cuánto cuesta el viaje de ida y vuelta? 525 euros. A ver, quien no viene es porque, en fin, no me vengan con vainas. Yo aquí reportando, contándolo, y no solamente el Festival de la Trova. Ah, y en el Festival de la Trova, sabéis también. Yo lo del saben se me escucha. ¿Sabéis, mis queridos fanáticos y fanáticas, quién viene este año, entre otros muchos, que ya hablaremos, ya iréis conociendo? Pues nada más y nada menos que Frank Delgado. Sí, Frank Delgado va a estar aquí, así que venga, el avión sale el martes, día 12. Llegan a tiempo porque el festival empieza el 15, el 16, perdón, ya iremos contando. Vamos a hacer muchas cosas, ya las iremos contando. Pero si vienen el 12, que todavía quedan algunas plazas, 525 euros ida y vuelta. Aquí la vida trayendo euros es sencilla y fácil. Los alojamientos, bueno, los hoteles se han subido un poquito a la parra, pero hay un montón de oferta en casas particulares, totalmente oficiales, ¿eh? No es nada extraño ni nada tal, sino que pagan sus impuestos como viviendas de turismo y pueden pasar unos días, pueden pasar pues una semanita, 15 días, porque vienen el 12 y pueden marchar, por ejemplo, el 21. Ah, vienen el 12 y marchan el 21, el vuelo son 525, ida y vuelta, y aquí pueden conseguir alojamiento desde 15 o 20 euros la noche con desayuno. Contacten conmigo que yo les busco. Y en esto no soy ni agente ni nada. Yo lo que cuento es la cultura. Y atención, porque si ahora viene el Festival de la Trova, en cuanto finalice el Festival de la Trova, comienza la Feria del Libro. Y ya para el mes de mayo se está preparando el Matamoros Son. El Festival de Son de Santiago de Cuba, con importantes figuras. De eso y de mucho más estoy informando desde aquí, desde esta atalaya de la información en Santiago de Cuba, para todo el mundo. Gracias y sigo, que tengo muchas cosas que contar. Hoy quise en su calladera, volando a sus patios.
los caminos las siquiera que engalanan el guatete, hoy rompen los taburetes y se cae la talanquera, hoy rompen los taburetes y se cae la talanquera. Vienen llegando bailadores con maíz por los caminos atrasados, vienen llegando bailadores con maíz por los caminos atrasados. Cesado de tocar, porque así son los guajiros, no tienen cuando acabar. Es costumbre en los guajiros desde el tiempo colonial, y es costumbre en los guajiros desde el tiempo colonial. Vienen llegando bailadores con maíz por los caminos atascados, vienen llegando bailadores con maíz por los caminos atascados. Dale sabor guajiro. ¡Sabor a Cuba! Vienen llegando bailadores con maíz por los caminos atascados. Vienen llegando bailadores.